Con el carácter de memoria litúrgica obligatoria, la Iglesia hoy celebra a la Santísima Virgen María como reina. El título de reina se le da a María desde los primeros siglos como indicación de su preeminencia y del poder que lo recibe todo de aquel que es todopoderoso, su Hijo Jesucristo. En una célebre catequesis de Juan Pablo II, en el mes de julio del año 1997, hablaba sobre la Virgen María como reina del universo. Él recordaba que a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en que el Concilio de Éfeso proclama a la Virgen como Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. El pueblo cristiano, con este posterior reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situar a María por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada persona y del mundo entero. Y continúa la catequesis del Papa Juan Pablo II afirmando: el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo la síntesis de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta grande misión. Por eso los cristianos miramos con confianza a María Reina, y esto aumenta nuestro abandono filial de hijos en aquella que es madre en el orden de la gracia. Recordamos también que esta memoria litúrgica se celebra justo una semana después de la solemnidad de la Asunción de María. Por eso está profundamente vinculada con este dogma mariano, y recordamos que la Asunción favorece la plena comunión de María no solo con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella, María, conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. Pero hoy nos preguntamos, ¿cuáles son las razones que tenemos para que María Santísima sea reina de todos nosotros? Y encontramos fundamentalmente cuatro razones. La primera, María, por ser la Madre de Dios, hecho hombre, el Mesías, es reina porque es la Madre del Rey. Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, hace reverencia a María en el pasaje evangélico de la Visitación, no considerándose digna de la visita de la que es Madre de mi Señor. Por la realeza de su Hijo, María posee una grandeza y excelencia singular entre las criaturas, por lo que Isabel, su parienta, la llamó «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno». Pero hay una segunda razón por la que consideramos a María reina de todos. Ella es perfecta discípula que acompañó a su Hijo Jesús desde el principio hasta el final de su misión, y es Cristo Rey quien le otorga esa corona a ella. Recordamos en efecto que en Apocalipsis 2:10 con María se cumplen las palabras de que el que se humilla será ensalzado, y ella ha afirmado: he aquí la esclava del Señor, de aquel que es Rey. Pero en una tercera razón encontramos que María, según una tendencia universal, hoy se le quiere llamar precisamente la gran cooperadora en la redención del género humano. De alguna forma ella es corredentora. Volvemos a la catequesis del Papa Juan Pablo II en el año 97, cuando decía: María es reina no solo porque es Madre de Dios, sino también porque cooperó en la obra de la redención del género humano. Asunta al cielo, María es asociada al poder de su Hijo, y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Finalmente, reconocemos que María, reinando con su Hijo, coopera con Él para la liberación del pecado que hay en nosotros, la humanidad. Todos nosotros, aunque en menor grado, también estamos llamados a cooperar en la redención universal para reinar con Cristo. Finalmente, en una cuarta razón encontramos que María, por ser miembro excelentísimo de la Iglesia, por su misión y santidad, merece este título de reina. Es que la misión de María Santísima es única, pues solo ella es madre del Salvador. Y recordamos con el texto evangélico, el texto bíblico de Génesis 3:15, que el Señor pone enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su linaje y el linaje de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. No recuerda este precioso texto de Génesis. Hoy descubramos la preeminencia de María, su poder de realeza maternal, su inagotable eficacia de intercesión, al lado de su Hijo, el gran mediador, y su reinado de amor y de servicio, que no es un reinado de pompas, de autoridad o de prepotencia, la manera de los reinados del mundo. El reinado de María es como el de su Hijo, que se manifiesta desde la ternura, la misericordia, el servicio a los demás. Terminemos nuestra reflexión reconociendo una de las más bellas oraciones marianas, que reconoce el pueblo santo de Dios, la oración de la Salve, donde hablamos de María como madre y como reina. Juntos oremos diciendo: Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.